Hola, soy Asun Domínguez de la Escuela de Asun Domínguez de San Sebastián y hoy os voy a enseñar a enhebrar bien la máquina. Las máquinas de coser son muy sencillas, se enhebran muy fácil, pero tenemos que prestar atención en este paso para que no se nos hagan nudos y que las máquinas funcionen como tienen que ir. Fenomenal. Así que vamos a verlo. La máquina para enhebrarla es muy sencilla. Y os voy a dar los dos o tres trucos que hay para que nos salgan perfectas las canillas y para que nos salga perfecto el enhebrado. Por el medio de la canilla vamos a meter el hilo por el agujerito que tiene la canilla. ¿Lo veis? Sale el hilo y está por la mitad. Ahora voy a coger el hilo y lo voy a enganchar en este tornillo que todas las máquinas tienen, pero en vez de hacerlo así, lo voy a girar de manera que me haga el hilo se me cruce y me haga como una especie de lacito. Eso es para que esté en tensión el hilo. En este palito que tenemos aquí, ¿veis que tenemos un enganche? Bien, ese enganche tiene que encajar en el enganche que tiene la canilla. Y lo que voy a hacer va a ser meterla de cualquier forma, pero luego girar hasta que me haga clic. Ese clic ya me ha dicho que está los dos encajados. Voy a coger el hilo con la mano y la canilla la voy a llevar hasta este tope blanco. Ese tope blanco es para que cuando la canilla está completamente llena, ella sola se para. Con la mano bien cogida el hilo, lo único que voy a hacer es apretar el pedal para empezar a hacer canilla. Bien, vuelvo a soltar, saco y tengo mi canilla terminada. Ya tenemos hecha la canilla y como veis se ha quedado prieta, es lo que tenemos que conseguir. Por eso hacemos lo que hacemos y no nos lo saltamos. ¿Por qué queremos una canilla prieta? Porque al coser, si no está bien prieto el hilo, nos puede crear flojo, nos puede hacer puntadas flojas. Ahora lo que hacemos es metemos la canilla dentro del canillero y pasamos el hilo por debajo, por la ranura y por debajo de la placa. Esta placa también tiene aquí un tornillo para hacer tensión, para tensionar el hilo. ¿Cómo sé si el hilo está bien o no? ¿Veis? Si lo dejo y no se cae, es que está bien. Si lo dejo y el solito se cae, le tengo que apretar un poquito aquí para que sea... También hago así y veo que tiene una tensión buena. ¿De acuerdo? Que no está ni flojito ni que tengo que tirar mucho. Eso lo iréis pillando. Y ahora lo único que hago es... Meto la forma del canillero en la forma que tiene preparada ya la máquina. ¿Veis? Mirad. Y tengo que hacer clic. Importante, no dejéis el canillero suelto. Que haga siempre ese clic. Dejo el hilo ahí y ahora enhebro la parte de arriba. Es importante que el hilo sea de buena calidad ya que vais a trabajar. Bien, casi todas las máquinas son iguales prácticamente. ¿Veis cómo tienen aquí unos puntitos? Estamos haciéndolo con una alfa, pero todas las demás que son iguales. Hacemos por aquí, luego venimos por aquí atrás. Entonces empezamos uno, de derecha a izquierda dos. Y sí, y tenemos que pasar el hilo a través de la áncora esta, que creo que se llama así. ¿Veis aquí cómo sale? Si no sale, con la ruleta que tengo aquí a mano derecha, la saco. Yo saco para que la vea. Y lo que tengo que hacer es de derecha a izquierda. Giro. Bajo y paso por dentro, veis aquí encima de la aguja casi siempre hay una chapita por la que tengo que pasar. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es enhebrar. Las máquinas, prácticamente todas las máquinas tienen enhebrado automático. Pero bueno, lo voy a hacer normal a mano para que veáis, para las que no tengáis, que no penséis que... Las que tenéis máquinas más antiguas no lo tienen. Y no por eso vais a tener que tirar la máquina. Enhebro la máquina. Bien, para empezar a coser necesito dos hilos. Uno, el de arriba y el de abajo también lo tengo que ver. Para eso lo único que cojo el hilo con la mano, cojo la ruleta y bajo la aguja y la subo haciendo todo el recorrido. Bajo y subo, ¿veis? Lo que hago es con la mano... Voy tirando un poquito del hilo y ya sale.
cojo los dos hilos y los tiro para atrás. Ya tengo la máquina lista para coser. Y ahora os voy a enseñar un truco para que cuando empecéis a coser no tengáis problemas. Veis los dos hilos y veis la aguja. Voy a empezar a coser este ejercicio que solemos hacer en la escuela. ¿Veis? Mirad. Lo que voy a hacer es siempre bajo la pata y bajo la aguja. Y entonces es cuando me pongo a coser. El truco para que no se te hagan nudos es empezar a coser con la aguja abajo. Y nada, empiezo cosiendo rematando. ¿Veis qué bien suena? La acabo de engrasar, la acabo de quitar el polvo, entonces suena fenomenal. Vale. Es posible, cuando somos novatos, a muchas os pasa que os olvidáis de dejar el prensatelas arriba, no lo bajáis, bueno, pues suelen pasar muchas cosas o simplemente pues que se ha enredado. No penséis que la máquina es mala ni que tenéis que cambiar de máquina. Es simplemente que la máquina no está bien enhebrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Saco todo, lo suelto todo y vuelvo a empezar. No intentéis hacer chapuzas. Ya veis qué sencillo es aprender a enhebrar bien la máquina. Os hemos enseñado dos trucos muy interesantes, que es hacer bien la canilla, enhebrar bien la canilla y sobre todo cuando la máquina no cose bien, no es porque la máquina esté mala ni nada, sino simplemente que algo estamos haciendo mal, que es enhebrarla. Así que con toda la paciencia la desenhebramos entera, volvemos a empezar y con esto vais a poder coser fenomenal.